Madrid es bella, es una ciudad muy linda. Nos ha acompañado un tiempo fabuloso, hay una luz extraordinaria, la arquitectura de la ciudad es bellísima. Sí, y está cerca del mar, o sea, mejor imposible. Lo primero es una celebración, porque estamos cumpliendo 30 años del estreno de la película. Y yo creo que lo principal es un homenaje a todo el equipo, un homenaje a las figuras que han sido determinantes en nuestra vida y en esta película, a Tomás Gutiérrez Alea, a Juan Carlos Tavío, a Senel Paz, a Mirta Ibarra, a Marilyn Solaya, a Mayito, el fotógrafo, al sonidista, en fin, a todo ese equipo que hizo posible la película en tiempos muy difíciles, porque la película la rodamos en el año 93, pleno periodo especial. Fue la única película que se rodó ese año en el cine cubano. Todos estábamos haciendo una película que éramos conscientes que era una película necesaria. Estábamos hablando de temas complejos de la realidad cubana y todos éramos muy conscientes de la necesidad de hablar de esos temas, pero nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, no solo en Cuba, sino también fuera de Cuba. Eso realmente nos sorprendió a todos. Yo creo que hasta el propio Titón. O sea, nosotros sabíamos que estábamos hablando de temas complejos de la realidad cubana, lo que no sabíamos que iba a tener esa repercusión internacional. Y por eso un día como hoy, en el Festival de Biarritz, celebrando los 30 años, pues un homenaje a todo el equipo que trabajó en la película, bien bonito, y estamos muy felices de estar aquí. Es primera vez que vengo al festival, pero desde hace muchos años he estado viniendo con las películas. Y entonces es muy raro, porque es primera vez que vengo y la gente me reconoce de las películas. Y me habla como si me conociera y tienen esas cosas. Mira, fírmame una gorra, que mis hijas y mi familia se va a alegrar muchísimo. Yo vi tu película y fui a Cuba porque me motivó, porque quise conocer Cuba a partir de ver las películas cubanas. Y te encuentras ese tipo de gente, igual uno con un cartel enorme que seguro fue cuando se estrenó la película acá en Francia, y un cartel enorme para que se lo firmara. Por la feria, pero yo creo que es algo bien bonito, porque de pronto es una presencia no solo de películas de todo Latinoamérica, sino también donde hay música, gastronomía, artesanía, y entonces de pronto Biarritz se vuelve como la capital de Latinoamérica aquí en Europa, ¿no? Por una semana que dura el festival, y eso es bien bonito porque está todo ese espíritu latinoamericano, que pasas de un stand de México a otro de Brasil, a otro de Argentina, al otro. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Y yo creo que es una buena idea, porque de cualquier manera la presencia no es solo con las películas que representan cada uno de nuestros países, sino también todo lo que, con toda nuestra cultura y nuestro modo de ser, nuestra identidad, está presente aquí de cada uno de los países. Y el cine es eso, es una ventana para entrar a un país, conocer su gente, sus conflictos, sus contradicciones, su cultura. Yo creo que eso es importante, por eso yo defiendo. Cada vez soy más consciente de la importancia de este tipo de eventos, ¿no? De los festivales. Por eso le dediqué un tiempo de mi vida a tratar de mantener vivo el Festival de Cine Pobre, después Festival Internacional de Cine de Gibara, que creó Humberto, porque creía y era consciente de la importancia de ese proyecto, de cómo un proyecto cultural puede transformar una comunidad, en el caso de Gibara. Y aquí, aunque esto es un país que estamos hablando del primer mundo, ¿cómo puede contribuir también a dar una visión y un conocimiento de Latinoamérica a través del Festival de Biarritz?
Nosotros llegamos por la noche y me pareció una ciudad bonita. Había bastante frío, había mucho viento. Estábamos buscando un sitio para comer y de pronto no había nada abierto, nada, todo estaba cerrado. No había, para que apareció una ciudad fantástica. Y empezamos a caminar y de pronto vemos un lugar. Resulta ser que todo el mundo estaba ahí en la ciudad. O sea, fue como que toda la gente de Biarritz estaba ahí, había tremendo ambiente, estaban todos los puestos estos de diferentes comidas. La pasamos muy bien, había muchos cubanos también, había una parte que era donde estaban bailando, tiramos nuestros pasillos ahí, ocultos ahí, ¿no? Pero lo tiramos. La verdad que me gustó muchísimo y la gente súper respetuosa, súper cariñosa. Estos sentimientos que yo tuve ahí en Biarritz, yo realmente se lo debo a una persona que fue la que hizo todo esto posible, la que puso su trabajo, su empeño, su deseo. Y esa persona se llama Sergio, o sea, como decimos aquí nosotros, y Serge, que creo que es en francés, como se dice así, ¿no? Realmente tengo que agradecerle muchísimo a él por ser estar a cargo de la dirección del Festival de Biarritz. Estoy muy feliz, sobre todo en un momento como el que está viviendo el cine cubano, tener la posibilidad de poner un ciclo de películas cubanas en el Festival de Biarritz. Demuestra el reconocimiento que tiene el cine cubano en Europa y en todos los lugares por donde yo he podido acompañar y estar con películas, ¿no? Ahora mismo acabamos de estar en la presentación de Fresa y Chocolate y había una cola enorme en el cine. Nos emocionamos mucho, fue muy bonito, ¿no? 30 años después que se esté presentando la película y que haya esa expectativa y todo ese calor alrededor de la película, ¿no? Y la gente con esa gana de estar ahí y de repetir, porque mucha gente la había visto ya, pero estaban ahí para verla de nuevo. O sea, eso es algo que nos llena de orgullo, que nos llena de orgullo sobre todo por el cine cubano.